Muy bien, este es el video número 556 del curso de proyectos de software. ¿Qué hicimos en el video anterior? Por acá está la ventana de GitHub Desktop. En el historial, el último commit es registro de la ruta de tipo de vehículo en la aplicación Flags. A ver. Regresemos al código fuente. Acá está el editor. Listo. Entonces quiero mirar lo que teníamos por aquí a mano en ChatGPT. Hay que registrar las rutas al momento de cargar la aplicación. Esa operación se puede realizar en diferentes puntos. En este archivo roads.py, aquí ya están registradas las rutas register. Ahí pasamos a app. Aquí dentro se invoca. Bueno, esta función se ejecuta, se crea una instancia de vehículo tipo roads y se registra el blueprint en la aplicación. Ok, entonces estas rutas tienen que ver con vehículo tipo. Probemos a ver si efectivamente funciona. Vayamos a la aplicación, aquí a clientes, refresquemos. Aquí hay un problema. While importing, hay un error. Dice que no hay un módulo que se llame vehículo tipo roads. En el archivo init, en la línea número 1. En este archivo. Que no existe un módulo que se llame vehículo tipo roads. Vehículo tipo roads. Ahí navegamos y nos permite ingresar. Este es el archivo. Y no lo reconoce. Ahí está el problema de importación. Module not found error. En la línea 1. Se supone que ahí está el archivo. Vehículo tipo roads.py. Desde ahí importamos esta clase. Un problema de importación. From vehículo tipo roads, el nombre del archivo, el nombre del módulo está bien escrito. Escribamos aquí instancia. El error continúa. En el archivo parqueadero.py línea 1, luego en el archivo de inicialización de app. Este archivo. Ahí hay un problema. Hagamos lo siguiente, tan tan tan, en el archivo roads.py, esto lo voy a omitir por un momento, y desde el init de la aplicación voy a traer, a ver, from roads, vehículo, ahí importo esas rutas.
Aquí se instancia el objeto. Por aquí podemos hacer el registro de rutas. Bueno, aquí se importa toda. Se importa la clase vehículo tipo roads. Instanciamos un objeto. Escribimos aquí instancia. Ok. Y decimos app register blueprint. Así, a ver. A ver qué pasa. Refrescamos esta vista. Ahora el problema dice que no encuentra el módulo roads en la línea 8. Bueno, y si indicamos aquí la ruta completa, cuando importamos, por ejemplo, en roads.py, vayamos hasta la parte de arriba, una app, utilicemos la ruta completa, a ver si con esto funciona. Refrescamos. Ahora nos dice que no encuentra el módulo vehículo tipo roads. Vehículo tipo roads. Voy a dejar esto comentado. Control K, control C. Y aquí aparece otro problema. No puede importar el. No se puede importar login desde un módulo parcialmente inicializado. Ok, entonces. Tiene que ver con el orden de las importaciones. Es. Ok, app. Aquí no necesitamos app, solamente DB. La importación de la referencia a la base de datos. Nos dice que se trata de una importación circular. Claro. A ver, este elemento importa roads, desde roads importa este. Aquí no hay problema con la importación de vehículo. A ver, miremos models. El model se importa app. ¿Cuál sería la mejor manera de abordar este esquema de importación? A ver. Aquí solamente se importan elementos de flags. Aquí también. Pues es un ejemplo sencillo. No tiene las dependencias que hemos declarado en nuestro proyecto. De ahí que sea más simplificada y quizás funcional sí, como tal el ejemplo que nos da ChatGPT. Este módulo depende de, por ejemplo, de roads, desde ahí importa este módulo, pero hay que mirar con qué trabaja roads. Ah, espera, espera. Se va aquí y no es ahí donde tiene que ir a este archivo roads. Roots. A ver, hagamos lo siguiente: este archivo lo voy a desplazar a la raíz de app. Lo dejo ahí al mismo nivel de roads.py. Y por el momento voy a eliminar roads. Perfecto. Entonces, este archivo
Estos dos archivos aquí indicamos from routes. Ahí ya hace referencia como tal al archivo routes.py en lugar del módulo. Intentemos a ver. Tan, tan, tan. Voy a pasarle este mensaje de error a ChatGPT. Voy a copiar ese mensaje. Refresco la ventana de ChatGPT. Hay una nueva característica, Try Advanced Voice Mode. Aquí tengo ese error al momento de trabajar en una aplicación de Flash, porque no se incluyó la imagen. ¿Qué pasó? Parece que ya la enviamos. El error que aparece en la imagen está relacionado con un import circular en tu aplicación. El mensaje indica que hay un intento de importar un módulo que aún no está completamente inicializado, quizás el de routes.py, lo cual ocurre cuando dos o más archivos intentan importar entre sí directamente o de forma indirecta. En este caso, el problema parece estar con la importación de login desde el módulo app. Aquí hay algunas soluciones para resolver el problema. Revisar importaciones circulares. Busca dónde ocurren las importaciones circulares. Por ejemplo, app importa algo de vehículos tipo roads. Vehículo tipo roads importa algo de models. Models intenta importar algo de app, lo cual crea el ciclo. O sea, lo primero tendríamos que mirar, dices que app importa algo de este módulo. A ver. App este. Tan. Ese es el archivo. Y lo que hay que mirar es que DB se importa sin haber sido inicializado. O sea, esto, intentemos mover esto para acá. Ok. Miremos a ver si se produce otro error. Es el mismo error. Ok. Luego nos dice acá, vehículo tipo roads importa algo de models. Efectivamente, él importa. Tiene estas dependencias. Aquí importa app, aquí importa login. Así. Sigue la dependencia circular. App Models intenta importar algo de app, lo cual crea el ciclo. ¿Cuál sería la manera correcta de manejar este tema? Bueno, lo trabajaremos en el siguiente video. Hasta la próxima.